derrite si suspiro y se quedan si los miro resaltando como un bor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me le pidió. No dirán que me grupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¿Cómo están? Les habla Marichuy. Welcome to Latin Heat TV. I'm here at the opening night of the Chicago Latino Film Festival y les voy a traer lo mejor del cine latino internacional. And with this, ladies and gentlemen, the 30th Chicago Latino Film Festival is officially open. We invite you to immerse yourself in the Latino culture portrayed in over 120 films this year in this year's festival. Thank you very much and enjoy the film. De Latin Heat TV y aquí estoy con los directores de la película que vimos hoy, que fue la película que estrenó el Festival de Cine Latino de aquí de la ciudad de Chicago. La película se llamó Glorias del Tango y déjeme decirle que a mí me quedaron ganas de ponerme a tomar unas clasecitas de tango cuando salí a ver esa película. Tengo aquí conmigo a los directores, a Hernán Findlin y a Oliver Cockler, ¿verdad? Cockler, sí. A ver, cuéntenme, ¿quién me quiere contestar? ¿Cómo nació la película? Bueno, ¿esto es en inglés o en castellano? En castellano. Yo me dedico al tango hace muchísimos años y un día se me ocurrió, porque estaba viviendo en Estados Unidos, de que veía que mucha gente le gustaba bailar tango, pero no conectaban con la música. Entonces, para tratar de despertar ese sabor por el tango que es tan lindo, se me ocurrió el hecho de que un personaje hable en tangos. Entonces se me ocurrió contar una historia y me llevó como 3 años escribir el guión con mucha ayuda y después me llevó otro tiempo hasta que lo encontré a Hernán y con Hernán decidimos hacer este proyecto juntos. O sea, yo escribí el guión, pero a partir de que lo conocí a Hernán, la película empezó a tomar una forma y se logró. Perfecto. A ver, Hernán, cuéntame, ¿cómo escogió el cast de la película, el elenco? Porque estaban buenísimos todas las actuaciones. A ver, desde que empezamos, siempre se pensó en Héctor Alterio para el protagónico y después surgió Gastón Pauls, que también nos parecía que era la persona adecuada. A partir de tener a Héctor Alterio y a Gastón adentro del proyecto, el resto de los actores fue mucho más simple de conseguir, pues en la Argentina son dos personas que tienen mucho prestigio. Entonces, simplemente, no tan simplemente, sino leyendo el guión, dijimos, bueno, el personaje ideal sería tal persona, tal actor. Fuimos ese actor y realmente no tuvimos ningún inconveniente con ninguno de los personajes. Después surgió Luciano Cáceres, después Emilio Dizzi, Luis Zimbrowski, Antonella Costa. Y en todos los casos fueron primeras opciones que fuimos decidiendo y como el guión era tan fuerte, más el hecho de que esté Héctor Alterio y Gastón Pauls adentro, básicamente se sumaron al proyecto. Cuéntame de uno de los dos actores que me está mencionando que estuvo en 4 películas que estuvieron nominadas al Oscar. ¿Cuál es él? Héctor Alterio, de las 5 veces que la Argentina estuvo nominada al Oscar, estuvo en 4 películas. En El Hijo de la Novia, en La Tregua, en Camila y en La Historia Oficial, que finalmente ganó el Oscar. Ahora, ¿dónde filmaron la película, toda la película? La película la filmamos en Buenos Aires, en bastantes locaciones, una en el Hogar San Martín, que es un lugar de ancianos de verdad, después en distintas milongas de Buenos Aires. Milongas se le llama al gathering para la gente cuando va a bailar tango, y después todo Buenos Aires, y fueron 5 semanas de rodaje. ¿Y qué planes tienen ahorita? ¿Tienen alguna otra película en camino? Tenemos 2 guiones, uno que se llama Efecto Kosher, que es una comedia de enredos, y otra que es sobre un automovilista muy conocido, un corredor de carreras que se llama Fangio. Las dos son producciones bastante grandes y seguramente en coproducción con Estados Unidos. Y por ahí me dijo un pajarito que tienen ya una actriz ahí pensada para esa película que se llama Marichuy. ¿Qué le parece a usted trabajar con ella? Encantadísimos, sí.
Sí, ah, bueno, pues me voy para la Argentina, pero, y quiero aprender a bailar tango. ¿Alguno de ustedes dos me puede enseñar? ¿En serio? Pero cuando quieras, ¿ahora querés aprender? Sí, sí. Bueno, dale. A ver, cuídame el micrófono, perfecto. A ver. Pero cante una canción porque... No, no se canta, o se baila o se canta. A ver, bueno, usted diga. Bueno, vos tenés que ponerte así. La cabeza para el otro lado, como esa es la película. Okay. Ahí está, así. O si no, pongamos frente con frente, así. Okay. No, del otro lado, mira para este lado, así. Okay. Así. Y abrimos al costadito y nos quedamos bailando ahí, despacito. ¡Bravo! Quedamos 4 días y después nos volvemos para Buenos Aires, que se lanza la película en Buenos Aires en 60 teatros. Y bueno, en 20 días, en menos 15 días largamos la película ahí, así que espero que nos vaya bien ahí. Claro. Es lo que más estamos apostando, ¿no es cierto? Claro, sí, ¿no? Y les deseamos muchísimo éxito. Muchas y a ver, gracias. Cuénteme qué página de web, donde la gente que nos está viendo aquí, nuestro público de Latin Hit TV, los pueden ver. La página es gloriasdeltango.com. Ahí está toda la información, está la página en inglés, en castellano, en japonés, en ruso, en serio, en chino. Están absolutamente en todos los idiomas. Y bueno, además está el tráiler, que es la película Glorias del Tango. Bueno, amigos, ya saben, Glorias del Tango, no se la pueden perder, se va a estrenar ya bien pronto allá en Argentina. Y si todo va bien, alrededor de agosto, septiembre, acá en Estados Unidos. La tienen que ver, la verdad que yo me quedé súper enamorada y ahora yo me voy con estos dos galanes a que me sigan enseñando a bailar tango. Ah, y también me voy para Argentina a hacer la próxima película. Ahí va. Gracias.